De los showcase es que nuestra rutina pues se vea mucho mejor cada vez que estén más preparados, y más allá de eso, que los deportistas aprendan a manejar sus nervios, su miedo y manejar un público, porque saberse parar una pedalera en un escenario tan importante con tanta gente no es fácil, y lo que adquiere en estos showcase es experiencia para saber manejar sus habilidades, su fuerza, su ansiedad, y poder mostrar cada vez una rutina y que el equipo pueda viajar sabiendo que ya hay un trabajo seguro y no estén inseguros de si salió la pirámide, si no salió. Entonces digamos que estos son tres showcases que hicimos ya generales. Esto nos ayuda a que el equipo pues vaya muy seguro del trabajo que tiene y de sus compañeros mismos, para que aprendan a confiar unos en nosotros. Nuestro equipo ha tenido varias ideas para lograr apoyar a nuestros deportistas, porque sabemos que la inversión es alta. Me encanta ver cómo también individualmente algunos deportistas se enfocan en ayudarse para recoger fondos para nuestro viaje y estar muy bien, estar tranquilos a la hora de competir. Lo que hacemos para que el equipo pueda recoger dinero y tenga una ayuda, digamos que patrocinadores directos no hay, porque acá es un poco complicado manejarlo de esta manera, muy poca gente o empresas grandes quieren invertir, pero lo que hacemos es hacer actividades de recolección. Estamos vendiendo camisetas que son a 20,000 pesos, esto nos ayuda muchísimo. Teníamos programados unos campamentos, pero por el tema del clima y los lugares en Bogotá apropiados para eso, nos tocó aplazarlo porque había mucha gente confirmada, pero lamentablemente por la lluvia no nos podemos arriesgar a hacer una actividad que la gente no pueda disfrutarla. Esto también es cosas que hacemos para recolectar fondos. También Patriot Cheer, la empresa nos ayudó un poco. Los muchachos estuvieron trabajando en logística y eso también, muchas actividades como estas con trabajo nos ayudan a ahorrarnos un poco de dinero. Dictar campamentos, digamos que el patrocinio en dinero no lo hay. Flota en la Macarena nos ayudó con darnos las sudaderas, estuvo Gremio Cheer muy pendiente, ellos nos dieron termos para que ellos pudieran hidratarse en Estados Unidos. Entonces son cosas, Masters, dar los zapatos para que ellos puedan competir allá. Entonces digamos que en dinero no es que haya un patrocinador directo, sino las empresas que quieren nos pueden ayudar y nos ofrecen pues una oportunidad de darnos a conocer. Hoy es nuestro primer showcase en Bogotá. Estoy muy ansioso de ver cuál va a ser el resultado de nuestro trabajo hoy. Simulando que ayer tuvimos en nuestro primer showcase en Duitama, es como si fuera nuestra preliminar, y hoy nuestra final, que es nuestro showcase en Bogotá. Trabajaremos muy fuerte con la pista. Hubo un segmento donde el público interactúa gritando BCA, y espero que tener un poquito más de sinergia y conexión con el público, que yo sé que esto nos fortalecerá al momento de la presentación en Estados Unidos. La estrategia que utilizamos cuando vemos que hay algunas fallas en las habilidades como partner, de pronto por inseguridad la flyer se siente muy presionada, o como las lesiones como la de Nata, que no ha podido ejecutar el partner después de que se lesionó y se está recuperando, digamos son soluciones que ya Dani empieza a realizar en este proceso. El partner de Moncha ha tenido algunas falencias en un desmonte de la flyer que vamos a seguir trabajando hasta buscar pues una buena ejecución, y si no, darle una buena solución en el momento de competir. Hoy domingo pues es el último entrenamiento con un showcase que hacemos en unión con Colombian, con Devils,
y con la Universidad Militar en el gimnasio de Evols. Lo que ya queremos mostrar acá es que el trabajo pues ya se hizo en este proceso tan largo, casi que de un año, y pues más allá es agradecerle a las personas que nos han apoyado, porque en los showcase también recolectamos dinero y pues las familias vienen, miran, se sienten orgullosos, nosotros también de ellos mismos, y es más como el último trabajo, porque hay como muchas personas que no podemos viajar, como lo último que queremos ver del equipo antes de partir, porque ya en prácticamente 3 días realizan su viaje. Y con esta presentación pues agradecemos a toda Colombia por su apoyo y tratamos de hacer lo mejor posible. En este showcase el trabajo fue muy bueno, hubo una gran evolución y el trabajo de acrobacia, el trabajo de básquet, la buena ubicación espacial se dio como esperaba. Sabemos que falta un poquito más de fuerza, más de respiración, que trabajaremos de acá al corto tiempo que nos queda en Worlds, que es en una semana. Y estoy muy feliz del trabajo que se logró hoy.